encuentro supuestamente un lugar donde hay cosas buenas y baratas. Primera vez que vengo aquí, así que vamos a ver qué tal está adentro. Supuestamente hay bastante variedad, bastante cosas que son disque de marca y un poco baratonas y eso así. De hecho yo lo vi en un canal de YouTube que decía que las cosas de ahí estaban buenas. Entre otra persona describió Rose y otras cosas. A Rose y otras marcas sí, pero a Burlington Experience es la primera vez que vengo, así que entraremos a chequear, a ver qué tal está. Realmente sí está algo grande. Claro, no es nada en comparación con un mall, pero bastante grande. Es que esto es el área de mujeres y eso. Yo estoy pasando por ver, no por otra cosa. Bueno, en realidad también venía por pantalón. Estoy en el área de mujeres, pero bueno, para saber al menos qué. Calvin Klein. Oh, Toads, también hay juguetes. Precios $3.99. Cosas más baratas. ¿Qué tal está para el calor? Para el calor, para el frío. No soy malo. Medium. ¿Qué precio? $6. ¿Eso qué es? De menta, de, no sé de qué es. Relajar, estimular y refrescar aceite. Starter pack. Es para la cara. Mira, aceite de rosas. Y tienen hasta máscaras coreanas. A mí se me viene. Desintoxicantes y otras cosas. $6, $8, 80 pesos, no. Yo no sé cómo está cambiando. Cositas de hombres que dan ganas de llevárselas todas. Bueno, no todas, pero bueno. Esto que parece es muy, muy cute. Body, esto es jabón. Este es un shampoo. Black Pepper Venero, lo busqué en internet, pero no. No encontré descripción de él. Vaya, sí en venta, pero no. Y esto es para después del baño para relajarse. Este es gel. Tipo de esas de las que usaban en los 80. No, hombre, ya hice. ¿Qué les hizo? Desodorantes y perfume. Es bastante bueno. Pero yo me voy a llevar este. En lugar del de ese de Italia, me voy a llevar este refrescante. No sé si es por la propaganda, pero me lo voy a llevar. ¿Qué ropa de mujer? Esto. Más personas, más mujeres la buscan y casi no la encuentran. Igual esta. ¿Tienes que andarlo cuidando? Claro, porque también viene. Les diré que realmente las chamarras o chaquetas o como le digan ustedes en su país no se compran mucho aquí. Bueno, porque aquí siempre es invierno, Miami. Así que si yo compraría una, bueno, es que yo ya tengo repleto mi. Ah, no respeto mi armario, pero sí tengo como unas 4 y casi ni las uso. Así que comprar una de estas no. Tan cute y a veces hay. De hecho aquí hay algunas más cute que las mías, creo. Pero no quiero comprar ninguna. Pero están bastante buenas. Bastante buenas. Jackets, pero los que voy a llevar son bastantes pullovers, así que vamos a coger alguno. No. Large is more large. M y todo es grande.
Small. No, it's very small, or it's okay. ¿Qué creen de esto de Levi's? Cuestan $24. Supuestamente el precio original es de 74. No voy a llevar estos y buscaremos otros. Genius, no me acuerdo de esa marca. Maybe me llevo un verde. Este se ve muy bueno, no se ve muy mal, pero bueno. Para que vean. Un negro así, ¿no? Verdezones. Unos red. Unos verdes, verdes. Unos entre gris con manchitas. Que hay bastante, variedad. Surpol. Genius. Yo creo que sí les recomendaría darse una vuelta por aquí. Vean estos verdes. Y hasta amarillos hay. 36. El Vice. Yo no tengo nada en contra de las chaquetas, pero están muy gruesas. Vaya, el día que vaya a un lugar frío las usaré, pero vean estas. Son $99 y 165 compra el price. No, normalmente $165. Y aquí $99, supuestamente. Super cute. O esta. Un Hilson. Cuando vaya para un lugar frío a visitar, voy a necesitar alguna de estas. Mientras, vamos a ver otras cosas. Mi mom probándose cosas para el norte, para después cuando vaya para allá, según. No, que ya fue, pero cuando vuelva a regresar. Pero la negra se veía mejor, mom. ¿La negra combina con todo? Sí, más que la azul. La azul tienes que tener, no sé. No me gusta como para combinar. Vaya, se ve bien, no es que se vea mal. Pero no solo tiene un botón, tiene cantidad de botones. Estaba viendo las carteras que no les pude mostrar porque se me olvidó. Pero están baratas, de $12, $13. Esta creo que cuesta $13. $12. Me gustó esta. Pero a mí ya está viejita, la pobre. Y mi mom está en lo de Juniors Jackets, probándose ropa. Pues como ven, está pequeñita. Igual que yo. Hay speakers. Bluetooth wireless, que creo que costaba $19, creo, un Bluetooth wireless. De esos que se cuelgan como tipo de diadema, no de los heavy y ni muy así, pero son baratos. A comparación de otros lugares, yo los compraría aquí mejor. Yo después voy a venir porque no sé si que, no estoy seguro que está costoso. Lo que sí compré, dos pantalones de vestir. Vamos a ver si todavía está abierto. Ok. Ten. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú vas a pagar tu chamarra o quieres que la pague? Que yo la pago como quiera. Whatever. Yo no sé de reloj. Pero hay un Tahari Rock Award. Si así se llama. Jeffrey Bain. American Exchange. Este se ve bueno. Pero muy grande. Si los precios de esto están aquí, $40, creo.
40 dólares. Si yo compraría uno, yo quisiera un Náutica. Yo tenía un Náutica que me gustaba mucho. No sé qué se hizo ese Náutica. Ah, bueno. $19. ¿Ustedes qué creen?